Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Ustedes, como siempre, en este espacio se van a enterar de todas las novedades que están sucediendo en nuestras universidades públicas. Por eso, rápidamente nos vamos a los títulos del programa de hoy. La Universidad de Tierra del Fuego investiga la población de merluza negra. La merluza negra es de alto valor comercial y además tiene alta importancia, digamos, en el mar argentino. Su estudio resulta fundamental y poca información al respecto. Científicos de la Universidad de Catamarca realizaron hallazgos que datan de más de 40.000 años de antigüedad. El poblamiento de América puede ser mucho más antiguo de lo que se está pensando. La Universidad de Quilmes fue sede por primera vez de los Juegos Universitarios Regionales. Un orgullo porque que nos hayan elegido a nosotros es la verdad que nos coloca en un lugar muy importante del deporte universitario. Entrega del título honoris causa a Enríquez Dussel en la Universidad de Cuyo. Permitir que se cicatrice en parte una profunda herida. Y la profunda herida fue el exilio de esta universidad. Desde la Universidad Nacional de Luján, se prepara la primera maestría internacional en gestión de la tecnología y la innovación. Es una necesidad realmente el poder formar gestores tecnológicos en una formación de posgrado. Investigadores de la Universidad de La Plata desarrollan un método de regeneración de la piel. Lo que fue el disparador de este trabajo, lograr la cicatrización de úlceras de personas que tienen problemas tróficos o vasculares que no cicatrizan y que tienen ese dolor, esa morbilidad, por mucho tiempo. El escritor y periodista Mempo Gardinelli fue galardonado en la Universidad de Misiones. Estoy muy, muy contento, muy honrado y muy, muy, muy comprometido con esto porque es un galardón importante en la vida de una persona. Se realizó una nueva edición de la Muestra Anual de Arte en La Rioja. El pueblo de Jahué es un pueblo que quedan muy poquitos habitantes. El censo dice 250, pero si uno va a Jahué, pues, no quedan más de 100. Y que, bueno, revivió a partir de este encuentro. Desde la Universidad de La Pampa ponen en valor el sitio arqueológico Cerro de los Viejos. Lo que planteamos fue trabajar específicamente la cuestión de los contenidos científicos, de la investigación, de los contenidos científicos del sitio y sobre todo de la transferencia de conocimiento. Y comenzamos esta edición desde el sur de nuestro país porque la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, junto al Centro Austral de Investigaciones Científicas de Ushuaia y el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, avanzan en el desarrollo de una línea de investigación tendiente a analizar la variabilidad genética de las poblaciones de merluza negra que se registran en el mar argentino. La merluza negra pertenece a un grupo de especies muy relacionadas con la Antártida, con las cuales venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y además porque es un recurso de un gran valor económico. Entonces propusimos implementar una técnica bastante novedosa que lo que permite es generar datos genéticos a una escala genómica, digamos, a una mayor escala, aprovechando las nuevas tecnologías que se han desarrollado en los últimos años. El sentido es aportar información para tratar de determinar cuántas unidades poblacionales de merluza negra tenemos en el mar argentino. Determinar la cantidad de unidades o stock pesqueros es importante para hacer un seguimiento acerca de cuál es el efecto de las medidas de manejo y de conservación sobre la especie.
La técnica que se va a usar se llama RAD-seq, una técnica que hace uso de los dispositivos de secuenciación masiva de ADN. Es una técnica que hasta ahora la hemos implementado siempre con colaboraciones con el exterior, pero a partir de este convenio lo que vamos a conseguir es los fondos para empezar a preparar las muestras para hacer esta secuenciación acá en el CADIC y en la Universidad de Rutgers. Este caso, la verdad, es ejemplificador, digamos, por cómo se fueron dando las negociaciones, las relaciones entre las partes. Recordemos que intervienen la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el CONICET a través del CADIC, el INIDEP, que es una institución nacional de referencia en los temas del mar argentino, y también una empresa privada, en este caso, Extremar Sociedad Anónima. La merluza negra es de alto valor comercial y además tiene alta importancia, digamos, en el mar argentino. Su estudio resulta fundamental, hay poca información al respecto. Y como caso de vinculación tecnológica, la verdad es ejemplificador porque se ponen de manifiesto las relaciones entre el sector público, científico, tecnológico y además el sector privado. Lo que se va a llevar a cabo es una puesta en común de la metodología para la toma de muestras, donde se va a intervenir fundamentalmente el equipo de investigación del CADIC y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, junto con el de INIDEP. Luego, puesta en común de la forma de tomar la metodología, se van a tomar propiamente las muestras, donde va a ser fundamental el trabajo que se realice desde el INIDEP y desde la empresa Extremar para realizar la toma de muestras. Posteriormente, esas muestras van a ser preparadas por nuestros científicos. Luego se van a llevar afuera del país a hacer el análisis correspondiente. Posteriormente, la información que se trae de ese análisis va a ser analizada nuevamente por nuestros científicos y nuestros investigadores. Y finalmente, se va a preparar un informe final que va a traer sus conclusiones. Y la importancia de este informe es que va a ser presentado ante el Consejo Federal Pesquero, que es el organismo nacional que ayuda a tomar las decisiones en relación al manejo del recurso pesquero. La merluza negra es una de las especies más apreciadas del mar argentino por su alto valor comercial. Su captura es una tarea difícil, ya que habita en aguas muy profundas. Y nos vamos para la Universidad Nacional de Catamarca porque un hallazgo arqueológico en la puna catamarqueña podría cambiar todo lo que se creía hasta ahora respecto a la antigüedad de los primeros habitantes de América. Mirá. Científicos del Instituto Superior de Estudios Sociales, el CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán realizaron la presentación de evidencias que darían cuenta de presencia humana hace unos 40.000 años en Antofagasta de la Sierra, en plena puna catamarqueña. De confirmarse, se constituirían como las más antiguas de América del Sur, poniendo en jaque toda la teoría sobre el poblamiento de América. El poblamiento de América puede ser mucho más antiguo de lo que usted está pensando. Si estamos pensando en fechas de más de 45.000 años, podría no ser el Homo sapiens, no la especie nuestra, sino Neandertal, otra especie intermedia, digamos. Lo que creo es que hay que abrir la mente a no pensar que esta gente es bruta, digamos, que no tiene creatividad, eso, digamos, que no tiene creatividad porque están absolutamente llenos de creatividad. La conferencia del investigador Carlos Achero fue organizada por la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca. La Universidad Nacional de Quilmes fue sede por primera vez de los Juegos Universitarios Regionales 2018. Este evento reunió a más de 1.400 estudiantes deportistas que participan en distintas disciplinas. Estamos súper orgullosos de recibir por primera vez en nuestra casa ser sede de estos Juegos Universitarios Regionales donde más de 1.400 estudiantes deportistas de la región van a competir acá. Desde el 2014 que empezamos con los Juegos Universitarios, es la política pública más importante que tiene el deporte universitario. Nuclea a todas las universidades nacionales, a los terciarios y a las universidades privadas. Es un orgullo y un desafío. Un orgullo porque que nos hayan elegido a nosotros es la verdad que nos coloca en un lugar muy importante del deporte universitario y un desafío porque bueno, van a ser miles de chicos circulando por nuestros espacios deportivos para realizar una actividad que es tan importante para la juventud.
representar a la universidad es un orgullo, es algo que desde 2014 cuando ingresé nunca encontraba el lugar ni los horarios para hacer diferentes deportes, así que se presentó la oportunidad, la estoy aprovechando al máximo y disfrutando como se puede, y fomenta tanto el carácter competitivo como el carácter de compañero, de compañerismo, formamos un grupo muy unido. Además que de divertirse también es importante la competencia sana, autosuperación más que nada, eso para mí es lo más importante, más allá de si saliste segundo, tercero, primero, cuarto. Lo que importa para mí es la autosuperación y superarse uno mismo cada día. Chicos se motivan a jugar acá y el día de mañana van a algún club o vienen de algún club y se incorporan a los clubes. Y así que es buenísimo. Es un crecimiento nacional, no solamente de la zona sur. Es una sorpresa para todos nosotros, una grata sorpresa, porque es la primera vez que estamos participando de los JUR. Como la primera vez que tenemos una delegación de tenis representando a la universidad. Así que para nosotros es un orgullo ya el haber estado acá, el haber formado un grupo y tan bueno, con tan buenas personas y con tan buenos jugadores de tenis. Y además llevarnos el trofeo a casa, la verdad que es un espectáculo. La verdad que es mi segunda casa, paso muchas horas acá adentro y que vengan y que nos alienten de la forma que nos vienen a alentar, que tenemos que dejar todo y es una familia. Y me parece que es otra manera de poder liberar un poco la cabeza ya que tanto estudio, tantas cosas que hay dejando acá. Y además de competir, van a vivir, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo cultural, conocerse, respetarse y todas las cuestiones que están en torno a los valores del deporte. Antes de venir acá a competir, se preparan adentro de su universidad, compiten, arman sus equipos, esto genera pertenencia, mística, integración. Consideramos que el deporte universitario forma parte de la vida académica de cualquier persona, entonces tiene que ver con el desarrollo integral de todos los que pasan por una universidad. La educación superior en particular tiene que buscar la formación completa de los jóvenes, lo que claramente incluye la cultura, el arte, las actividades políticas, sociales, digamos. La universidad es un lugar para vivirla con muchas ganas y con muchas actividades. Los Juegos Universitarios Regionales garantizan el deporte universitario como un derecho fundamental y una competencia sana e inclusiva entre los estudiantes deportistas que participan. Y en la Universidad Nacional de Cuyo se realizó un reconocimiento especial al filósofo Enrique Dussel con la entrega del título honoris causa por su aporte al campo de la ética, la filosofía política y latinoamericana. Compartimos ahora con ustedes las palabras del destacado pensador. Edición U. Noticias de la UNCuyo. El reconocido pensador Enrique Dussel recibió el honoris causa de la UNCuyo. Permitir que se cicatrice en parte una profunda herida. Y la profunda herida fue el exilio de esta universidad. Yo empecé en Mendoza en el 68. Y la filosofía que yo practico, que es la filosofía de liberación, que es una filosofía latinoamericana. A mí me preguntan, ¿y cuál es su filosofía? Entonces, muchos colegas dicen, yo estoy Dukant, yo Hegel, yo soy marxista, yo soy psicoanalista, yo soy... Y usted, yo soy filósofo de la liberación, ¿y dónde viene eso? ¿De América Latina? ¿Dónde nació en Mendoza? Hay mucho que decir a los jóvenes. De que trabajen, que estudien, que piensen lo propio, que se descolonicen. Y bueno, y que se jueguen por América Latina y por la patria, porque si no, se van a morir de hambre. Pero porque no han hecho lo que debían. También no nos van a dar como regalo la historia, hay que luchar. La filosofía nació aquí, se hizo argentina y latinoamericana, y para mí tiene significación mundial. Es la filosofía de los oprimidos, de los pobres, de los excluidos.
de las mujeres dominadas, de las que tienen distinto ejercicio al sexo, de las razas oprimidas, de toda la negatividad de la historia. Y siempre habrá negatividad en la historia. No hay ningún sistema político perfecto posible, perfecto. Por lo tanto, la filosofía de liberación yo la veo universal y para siempre. Es un modo de ver la realidad. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar. Ahí veíamos a Enrique Dussel, quien fue expulsado de la Universidad de Cuyo en el año 1975 y hoy es uno de los referentes de la filosofía de la liberación latinoamericana. Y nos vamos a un pequeño corte, pero no te muevas de ahí porque enseguida regresamos aquí en NotiU con toda la información de las universidades públicas que vos tenés que saber.